puedas elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Ay, amor, me quedo contigo. Esta mañana había frío, pero ya, está uno sudando ya. Uno de estos arrastros por la arena va sudando, quiera o no quiera. Hay días que no, hay días que está el día un montón de malo, hay un montón de frío, y está aquí las olas y pon, y pegándote, y tienes que estar luchando contra ellas, ¿sabes? Pero hay otros días que tú, como comprenderás hoy, mira, hoy está el día exagerado, está el día estupendo, vamos, a mariscar. La marea nocturna, pues solemos de venir 2 horitas antes, y siempre venimos 2 horas antes las mareas. Y por la noche mariscamos menos tiempo, la verdad, porque es menos fiable de estar aquí en el agua de noche, con los fríos. Y por el día, pues, como ves, está deseando uno de que salga de día para venir a la playa a mariscar, vamos. Hoy he llegado a las 9, cerca de las 10 de la mañana. Y ya tiene que ser las 12, ¿no? Más o menos. 2 horitas llevo. ¿Y cuántos kilos? Pues habrá... te las voy a enseñar. Un puñado. Habrá unos 10 kilos por ahí, habrá. Pero sí, eso hay que quitar las semillitas y hay que coger las gorditas. Y las gordas se venden y las demás se vuelven al mar. Porque esto es lo que nos da a nosotros el pan de mañana. Las coquinas chiquititas son las que mañana están, ¿sabes? Otra vez aquí. Y tú te las llevas y las tiras a la basura, mañana ya no coges coquina. Se zarandea por la zaranda y las grandes pues se venden. Y las chiquititas pues se devuelven al mar. Por la tardecita viene la de vuelta al mar, y al otro día lo mismo. La coge, la zarandea, la chiquitita al agua y las grandes se venden. Pero es lo que pasa, que ahora como hay muchas semillitas, hay mucha gente que está cogiendo las semillitas y se las están llevando también. Y a poquito a poco pues, nos estamos quedando sin marisco aquí las cosas. No se mira por igual la misma acción. Estamos hablando de extraer coquina de un medio en el cual unas personas lo destinan para sobrevivir él y su familia, y otro por capricho. Incluso ese capricho hace que el mercado que se está creando de los mariscos con los restaurantes, con las pescaderías, pues que no lleven a buen término. Asmagen es una asociación sindical que lleva ya 3 años constituida, que el objetivo es que el trabajo del mariscador no se pierda, que se fomente y que se vea que hay mariscadores y que hay mariscos. Y estamos reivindicando desde hace 3 años que somos personas que no nos ocultamos, que estamos ahí trabajando, corriendo, muchos, y queremos que se regularice, porque somos profesionales. El censo de 2008 son de 270 mariscadores. Está previsto, digo previsto porque todavía no está la normativa publicada, el que se amplíe el censo hasta 360, más 40 de un carnet genérico. Las nuevas licencias van a poder pescar supuestamente dentro del litoral de Huelva, en todo el litoral, ha incluido Doñana, que es una reivindicación del sector del marisqueo de la provincia de Huelva desde hace muchos años. Yo quiero que también se ponga una tara para que podamos coger todos los mariscadores 5 o 6 kilos de coquina y todo lo demás y ya está, ¿sabes? Y ya todos los compradores compran siempre 5 o 6 kilos de coquina. Y a bien pagado, a 10 euros o a 9 euros, que no se tenga que vender 4 o 5 euros el marisco, ¿sabes? Porque aquí viene la gente a lo mejor de día y de noche, 10 kilos por la mañana, 10 kilos por la noche. A 4 euros la regala al marisco, menos coquina pero mejor pagado. Es lo que interesa. Antes no había coquina, las pagaba 18 euros. Nosotros pues, estamos solicitando las licencias a ver si nos las dejan. Yo he echado los papeles desde hace ya 3 años que las he echado. Y dice que está en trámite, que no sé qué, que no sé cuánto. Diariamente mariscando por las mañanas, por las noches, para darle de comer a los chiquillos y eso. 3 niños tengo y el más chico está en la barriga todavía y tengo otro que tiene 2 años y una que tiene 7 meses, un niño. Y hay que buscarse el pan para ellos, ¿no? Todos los días, poquito a poco. Tengo 3 chiquillos ya y tengo 22 años. Me ha dicho mi padre que cuando tenga 27 a ver cuántos tengo. Mi padre a mariscar la coquina y mi madre venía con a la playa a coger el marisco y mi abuelo también. Por eso es por lo que yo estoy aquí hoy, por eso es lo que yo llevo aquí hoy. Porque yo ya lo llevaba la sangre, ¿sabes lo que te digo? Ya esto de mariscar lo llevaba yo la sangre ya.
Desde que tenía 7 años ya venía con mi abuelo y con mi padre aquí a coger coquina, a coger yo las coquinas en la orilla. La primera vez que me tiré al rastro, cogí un rastro, se lo robé a mi abuelo. Me fui mi abuelo buscándome por todos lados en el rastro y vine a la playa, estaba yo en escarzones en invierno con mangas cortas mariscando. Y cogí un vaso de coquina nada más el primer día. Con 12 años me tiré yo al agua la primera vez. Y tengo 22. Viste tú, ya llevo ya por lo menos 10 años mariscando ya. Y a poquito a poco voy aprendiendo uno. El marisco, al ser un producto perecedero y al ser un producto no de primera necesidad, tiene su mayor auge de comercio en el turismo, cuando es la época estival. Con esta nueva normativa se va a conseguir que el mariscador pueda aprovechar más su producto y le saque más rentabilidad, puesto que se va a permitir que se pueda vender el marisco previamente depurado al por menor, con lo cual el mariscador con el mismo marisco lo rentabiliza más el producto. A poquito a poco hay que buscarse la vida, porque aquí no hay otra cosa. El campo siempre llama a las mismas personas. A lo mejor a nosotros no nos llama porque sabe que además que en verano nos dedicamos a esto y después en invierno a lo mejor queremos llamar a otra cosa y no nos llama. Yo también voy a los pulpos, ¿sabes? Y me dedico a armar. Yo tengo mi folio y me voy a los barcos también. Pero como la coquina no hay trabajo, socio. La coquina es lo que me gusta a mí, ¿sabes? Y es lo que te da ánimo a ti para seguir adelante y eso es la otra. Tú sientes que estás vivo, estás ahí con la naturaleza, estás con las lunas, estás en un medio natural, la estás sintiendo la vida. Esto es un trabajo, pero también un hobby, ¿sabes? Que te gusta, lo llevas en verdad en la sangre y te gusta estar mariscando, ¿sabes? Con la naturaleza. Si me vas a elegir, entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido, hay amor.